Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión educativa que ofrecemos desde Forex Índices a través de FX Street. Es jueves 29 de octubre de 2015, son las 16 horas y un minuto del horario internacional GMT, y vamos a ofrecer una sesión educativa dedicada a la herramienta operativa de divergencias. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí un día más, una jornada más y en una sesión educativa más que muy gentilmente nos ofrece su espacio FX Street. Jesús Ángel Benito García, quien les habla desde Forex Índices en estos horarios de finales de octubre, como hemos comentado. Gracias y vamos a iniciar esta sesión. Vamos a ver en qué consiste esta herramienta de divergencias, cómo podemos utilizarla y cómo nos ayuda a la hora de tomar decisiones en las entradas del mercado. Bueno, en primer lugar, y como siempre, como buen profesional y muchos años a mis espaldas, debo de advertir que un indicador técnico, cuando trabajamos con indicadores técnicos, cualquier indicador de cualquier tipo técnico que nos ayuda de una forma técnica a entrar al mercado, siempre debemos de advertir que es una simple herramienta. Es decir, que lo que vamos a presentar aquí esta tarde no es ni más ni menos que eso, una herramienta que nos ayudará a tomar una decisión a la hora de introducir una operación al mercado, pero ni mucho menos va a ser algo mágico, ni mucho menos va a ser algo clave para poder operar en el mercado sin más. En el mercado, a la hora de aplicar cualquier herramienta técnica, esa herramienta técnica debe de ir introducida dentro de una estrategia operativa y de una lectura de mercado. Esa estrategia operativa debe de ir introducida dentro de un sistema global de operaciones que nosotros tengamos, y el sistema global de operaciones debe de ir introducido dentro de un plan de negocio general que nosotros tengamos acoplado a nuestro perfil de inversor. Eso debemos de advertirlo y debemos de dejarlo muy claro, que lo que se presenta esta tarde es una simple herramienta que nos ayudará a tomar decisiones, pero que en ningún momento nos va a tapar los trapos sucios. Es decir, en ningún momento esta herramienta nos va a tapar las carencias y el desconocimiento que nosotros tengamos sobre el mercado. Esta herramienta es una herramienta contratendencial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que como su nombre indica, es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones en contra del último movimiento que ha tenido la cotización. Es decir, si tiene un movimiento alcista, nos ayudará a entrar en contra de ese movimiento alcista, es decir, en operaciones vendedoras, y si tiene un movimiento bajista, nos ayudará a tomar decisiones para tomar entradas en compra al mercado. Vamos a ver muchos ejemplos, no se preocupen, pero en primer lugar tenemos que detallar cómo funciona esta herramienta, por qué funciona esta herramienta y cuáles son los indicadores que generan divergencias. Son muchos. Si ustedes se ponen a analizar las plataformas de gráficos, son muchísimos los indicadores que generan divergencias. Por comentar alguno, el RSI, que es muy conocido para divergencias, el Momentum, el MACD, el Estocástico, el CCI, y así seguiríamos un buen rato. ¿De acuerdo? Son muchos los indicadores que generan divergencias. Yo para la presentación he escogido uno que genera unas divergencias muy buenas, que es el Momentum. Voy a sacarlo ya a escena, este indicador, y vamos a ver cómo se generan estas oportunidades de entrada al mercado con este indicador. Repito, es uno más de los muchos que generan divergencias. ¿De acuerdo? Voy a acomodar un poquito el indicador y le voy a poner unos colores más vivos que se vea bien el indicador, y luego las divergencias se ven muchísimo mejor si le ponemos colores distintos para los movimientos alcistas y los movimientos bajistas. Vamos a acomodar un poquito el indicador y le vamos a dar también un poquito de grosor para que se vea mejor
este indicador, incluso vamos a ponerle un grosor de nivel 3, que se vea mejor. Los indicadores deben de verse bien, ¿eh? No debemos de escatimar en ponerlos un poquito más gruesos y ponerle distintos colores para los movimientos alcistas y bajistas, si ello pues, nos va a ser de utilidad para las visualizaciones de las estrategias o de las herramientas que estemos utilizando. Como comentábamos, vamos a presentar la herramienta de divergencias que se generan con varios indicadores técnicos y vamos a detallar cómo se producen estas oportunidades y estas entradas al mercado, tanto en compra como en venta. Si nosotros apreciamos, ahora ya vamos a comenzar a mover el cursor y vamos a empezar a exponer cómo funciona esta herramienta. Lo primero que hemos hecho es colocar por la parte de abajo este indicador técnico, que es el de momentum, ¿de acuerdo? Es uno más de los muchos que hay, como os he comentado al principio, que genera divergencias. En primer lugar, ¿qué es una divergencia? Bueno, pues algo que no va en el mismo camino, es decir, algo que diverge. Esta flecha va hacia arriba y esta otra va hacia abajo, es decir, aquí tenemos dos flechas que divergen. No tiene nada que ver el sentido alcista con el sentido bajista. Bueno, pues eso sucede cuando se forma una divergencia operativa en un gráfico de una cotización de un producto de renta variable. Se produce cuando la cotización dice que sí, pero el indicador dice que no. Para que nos entendamos de una forma clara y de una forma llana, eso es lo que ocurre con una divergencia. Es decir, nosotros, en este escenario que estamos plasmando, en primer lugar, observamos cómo venimos de un movimiento alcista, claramente alcista, en este último impulso, y observamos cómo la cotización nos realiza un máximo en estos niveles y después nos realiza un máximo superior. Tenemos un máximo anterior y un máximo superior. La dirección es alcista, la fuerza es alcista. Sin embargo, si nosotros nos trasladamos a la parte inferior, donde hemos colocado el indicador técnico, observamos que la dirección del indicador es totalmente contraria. Es decir, divergen, que es lo que estamos tratando en esta sesión, las divergencias. Cuando tenemos un movimiento, en este caso es alcista, luego veremos ejemplos también con movimientos bajistas, veremos ejemplos con distintos pares de divisas en distintas temporalidades, en fin, por ejemplos, no va a quedar la cosa. Pero en primer lugar, entender qué es una divergencia, cómo se forma y por qué nos es útil a la hora de tomar decisiones en el mercado. Divergencia, cuando la cotización realiza un nuevo máximo, en este caso, y el indicador que estamos utilizando para seguir a la cotización realiza cada vez mínimos inferiores. Es decir, que la cotización, para entendernos, nos está engañando. Nos está engañando porque este último impulso alcista no es tan fuerte como realmente parece. Y ello lo demuestra el indicador técnico que estamos sacando. Es decir, el indicador presiona a la baja, mientras que la cotización nos está diciendo que quiere seguir a la baja. Concepto de divergencia explicado, vamos a pasar a ver los detalles de cómo se configura una divergencia de una forma correcta. Si nosotros nos fijamos en la imagen, las velas, esta vela que nos hace un máximo y estas otras tienen unas ligeras mechas, donde las divergencias no van a contar con ellas. Es decir, una divergencia, para tenerla en cuenta y para darla por formalizada, siempre vamos a referenciarnos con los cierres de vela. Las mechas, los picos, no entran en juego, ni que sea muy largo ni que sea muy pequeño, como en esta ocasión de aquí. Siempre vamos a referenciarnos con una divergencia con cierres de vela. ¿Por qué? Porque cuando una vela está activa, no sabemos nunca dónde va a cerrar. Y si una vela activa llega a un nivel y se repliega muy rápido y nos deja una mecha, no se habrá producido la divergencia. De ahí que para que se nos produzca una divergencia, como esta de aquí, debemos esperar siempre a que cierren las velas. Cierre de vela, divergencia confirmada y vamos a ver
cómo podemos encontrar oportunidades de negocio para entrar al mercado. La divergencia ya la tenemos, es muy clara, el indicador no podemos perderlo de vista y para entrar al mercado vamos a detallar dos formas. La primera, que la vamos a llamar forma agresiva, y la segunda, que la vamos a llamar confirmada. Es decir, una primera entrada, que la vamos a llamar agresiva, y ahora vamos a ver por qué la llamamos agresiva, y la segunda, que la vamos a llamar confirmada. Si nosotros le damos al gráfico para atrás, como si estuviéramos operando en tiempo real, observamos que la cotización nos hace un nuevo máximo y observamos que el indicador también está en máximos. Es decir, aquí parece que la cotización quiere seguir al alza y parece que no va a tener ningún retroceso porque todo está girando al alza y además con mucha fuerza y mucho ímpetu. Para buscar una divergencia nosotros tenemos que esperar que haya un nuevo máximo a este, puesto que aquí no hay ninguna divergencia de ningún tipo, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de esperar a que se produzca un nuevo máximo y debemos de ver cómo queda el indicador colocado para ver si se produce divergencia o no. De forma agresiva, como estamos comentando, de una forma agresiva, tomaremos una divergencia ya por hecha cuando tengamos un nuevo máximo y el indicador quede retrasado. Es decir, en este escenario, como podemos ver en la imagen, esta vela que nos sale por encima de los máximos anteriores nos estaría formando ya una divergencia. ¿Por qué? Porque el indicador vemos cómo se queda muy retrasado. Se queda muy retrasado con respecto al pico anterior, al máximo anterior. Es decir, aquí ya nos está denotando y nos está detallando una divergencia el indicador y nos está diciendo, nos está llamando la atención que este último impulso alcista no tiene tanta fuerza como realmente nos quiere hacer creer el precio. La primera entrada de forma agresiva, ahora entenderán por qué es de forma agresiva, se realiza cuando cierra esta vela y vemos que el indicador queda posicionado por debajo del máximo anterior. Es decir, nosotros estaríamos entrando al mercado, por usar un término bélico, sin escudo, sin coraza y prácticamente sin espada, a pecho descubierto, simplemente porque hay un indicador que nos dice que se queda retrasado y que diverge con lo que está ofreciendo la cotización. Una cotización que no solamente tiene un último impulso alcista con esta vela alcista, sino que además viene de un movimiento alcista, es decir, estamos entrando en contra absolutamente de todo, menos por el indicador que estamos usando, que en esta ocasión es el de momentum, que nos dice que hay una divergencia y que el precio nos estaría engañando. Esta es la forma agresiva de entrada al mercado. Mucho cuidado con la forma agresiva de entrada al mercado, puesto que en temporalidades pequeñas, donde la cotización se mueve muy deprisa, es muy difícil de controlarla. Repito, sobre todo para personas principiantes, la forma agresiva en un gráfico de 5 minutos, como lo tenemos aquí, o en un gráfico de 3 minutos, o gráficos inferiores, no es tan fácil trabajar porque aquí lo estamos viendo ya a mercado fijo, es decir, cuando ya las cotizaciones están cerradas. Pero cuando el indicador y el precio están moviéndose al mismo tiempo, no es tan fácil ver y no es tan fácil hacer una entrada al mercado con una divergencia agresiva como la que estamos viendo en esta imagen. Pero la entrada agresiva se produce como tal y así tenemos que narrarla y así tenemos que explicarla. Divergencia clara, el precio nos marca un máximo anterior y el indicador se queda retrasado. La primera forma de entrada al mercado explicada. Vamos a continuar y vamos a seguir pasando la cotización como si estuviéramos operando en tiempo real y vamos a ver cómo se comporta de aquí en adelante, tanto el indicador como la cotización. Vamos a pasar, tenemos una vela aquí que se nos va un poquito al alza, como vemos, esta entrada. Vamos a seguir con la cotización. Ahí tenemos una primera vela bajista y tenemos
el indicador, como vemos, en dirección bajista. Esta sería la entrada confirmada al mercado. Es decir, tenemos la entrada agresiva, que nos la ha proporcionado aquí, y la entrada confirmada. La entrada confirmada al mercado se produce cuando aparece la primera vela contraria al movimiento del precio, con su cierre, evidentemente, y el indicador queda reposicionado en dirección idéntica a la que nos marca la vela de cierre. Es decir, en esta ocasión, que estamos viendo una divergencia bajista, las divergencias bajistas se dan en movimientos alcistas, la vela es bajista, el indicador es bajista, estaríamos entrando al mercado al cierre de esta vela con posiciones vendedoras. Repito muy rápidamente el proceso para ver cómo son las entradas al mercado con divergencias. Después, como he comentado, veremos más casos, veremos más pares de divisas, veremos otras temporalidades e iremos dando detalles de cómo funciona esta simple herramienta. Tenemos el máximo anterior, rapidito, el indicador en presión alcista, igual que la cotización, se nos repliega la cotización y observamos cómo la cotización hay un momento que nos marca un nuevo máximo, ¿de acuerdo? Y el indicador se queda retrasado. Ejecutaríamos de una forma agresiva la operación de venta, nada más al cerrar esta vela, con el simple detalle de que el indicador nos queda por debajo del máximo anterior y la forma confirmada estaríamos esperando la primera vela bajista que nos dé entrada al mercado cuando el indicador también muestra dirección bajista. Es decir, el indicador tiene que estar en presión bajista y aparecer la primera vela en negativo, la primera vela de retroceso del último movimiento alcista que ha tenido la cotización. Las dos entradas al mercado están detalladas también cómo funcionan las divergencias, qué es una divergencia y vamos a ir, evidentemente, a ver más ejemplos, vamos a ir viendo más detalles porque hay divergencias rápidas como esta, por ejemplo, es una divergencia muy rápida en el AUD/USD, es una divergencia, pues bueno, rapidita, en un gráfico de 5 minutos ha pasado ni una hora siquiera, desde que nos marcó un máximo anterior hasta que nos marcó el máximo que después genera la divergencia y luego hay divergencias evidentemente que tardan más, ¿no?, en producirse, son más lentas y tienen otras configuraciones distintas. Como les comentaba al principio de la sesión, estamos explicando una herramienta técnica que evidentemente nos va a servir de utilidad, nos va a ser útil a la hora de tomar decisiones de entrada al mercado, de acuerdo, pero no debemos de olvidar nunca que lo que debemos de hacer es conocer bien el mercado, evidentemente, y tener muy claro cuáles son nuestros planes estratégicos y nuestros planes de negocio, siempre acoplados a nuestro perfil de inversor, ¿de acuerdo? Debemos, por supuesto, de conocer el mercado en el que nos movemos. Si es Forex, pues debemos de conocerlo. Debemos de conocer, si nos manejamos en materias primas o en índices bursátiles, debemos de conocer esos mercados a la perfección. Debemos de conocer el par de divisas que estamos operando. Cualquier par no nos vale para operar. Con respecto a nuestros conocimientos, habrá pares que los conozcamos mejor, pares que los conozcamos peor. Evidentemente, cuanto mejor se conoce un producto, mejores resultados vamos a obtener con ellos. Y luego también debemos de conocer el comportamiento de la cotización en los distintos espacios temporales. Es decir, debemos de conocer cómo se comporta la cotización los distintos días de la semana. Debemos de conocer cómo se comporta la cotización en las distintas sesiones operativas del día, sesión asiática, sesión europea y sesión americana. Es decir, que debemos de conocer el mercado para poder después aplicar esta herramienta que estamos explicando o cualquier otra herramienta que implementemos para operar en la renta variable, en los mercados de renta variable. Vamos a ver
a continuación una divergencia que se nos ha dado esta mañana en la apertura europea en la cotización del eurodólar, una divergencia distinta a la que hemos visto con la de la UCSD hace un poquito. ¿Por qué es distinta? Bueno, pues porque si nos fijamos en la imagen, desde el pico que nos marca el máximo, la cotización y el indicador, como vemos, el indicador oscila todavía un ratito en dirección alcista, ¿de acuerdo? La cotización gira, como vemos, en dirección alcista, pero vemos cómo el indicador tiene varias secuencias bajistas. Es decir, que el indicador, cada vez que la cotización nos marca un nuevo máximo, nos genera una nueva divergencia. Si expandimos el gráfico, lo vemos al detalle y cada vez, este es el pico máximo que nos marca el indicador y como vemos, cada vez que realiza un nuevo máximo, el indicador nos genera una nueva divergencia. Cada vez que la cotización sube un poquito, el indicador nos genera otra nueva divergencia. Cuando vemos un aspecto como este, por eso lo estamos explicando, tiene su sentido. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las velas, están totalmente huecas. Las velas que están configurando ese último movimiento alcista tienen un punto, medio punto. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene fuerza la cotización. La cotización y las velas que va generando este movimiento alcista es hueco. Y eso lo refleja perfectamente el indicador diciendo que esta dirección que lleva la cotización está a punto de acabar porque la consistencia es hueca. No tiene consistencia, no hay fuerza real en la cotización y de ahí que el indicador genere este movimiento bajista cada vez más potente hasta que realmente la cotización se nos da la vuelta y nos genera el movimiento bajista que ha generado hoy hasta las inmediaciones de su precio de apertura de jornada en la zona del 1,0928. Divergencia distinta a la que hemos visto anteriormente. Vamos a ver otro tipo de divergencias. Estamos viendo divergencias en una temporalidad de 5 minutos, evidentemente por ver una temporalidad. Divergencias se producen en todas las temporalidades gráficas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, una divergencia en el libra-dólar. Vamos a ver una divergencia en un gráfico de una hora mismo en el libra dólar y vamos a ver cómo se generan pues divergencias también en temporalidades superiores. Evidentemente no solamente se generan oportunidades y divergencias con temporalidades pequeñas. Cierto es que los indicadores técnicos, cualquier tipo de indicador técnico con una ecuación matemática impresa, como es este indicador de momentum, cualquier indicador técnico en temporalidades cortas siempre va a ser más efectivo. Es decir, un indicador técnico, como su nombre indica, nos marca y nos proporciona información técnica del comportamiento de una cotización de un producto de renta variable. Entonces, sí, un indicador técnico nos proporciona aspectos técnicos en temporalidades pequeñas, llámese 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora o 4 horas a lo sumo, es donde mejor funcionan. ¿Por qué? Porque es donde mejor se plasman los aspectos técnicos de los mercados de renta variable. A partir de 4 horas, temporalidad diaria, semanal, mensual o trimestral o incluso anual, ahí se van plasmando la suma de datos y eventos macroeconómicos. Es decir, el mercado deja de ser más técnico y se convierte más en macroeconómico y fundamental. De ahí que la herramienta que estamos presentando esta tarde o cualquier otra herramienta técnica siempre será más útil en temporalidades cortas porque es donde realmente el mercado se comporta de una forma más técnica. Estamos viendo en la imagen otra divergencia en una temporalidad de una hora y en un cruce como es el libra-dólar. Es también una divergencia alcista. Luego veremos alguna bajista, por no ver todas alcistas. La divergencia es muy clara. Como vemos aquí hay un máximo, que es este máximo de aquí, y vemos cómo hay otro máximo posterior, pero el indicador también lo refleja. Es decir, aquí no hay divergencia porque este máximo supera al anterior. Donde sí hay una clara divergencia es aquí,
¿Por qué? Porque tenemos un máximo superior y vemos como el indicador se queda ya claramente por debajo de este máximo. Como comentábamos al principio, la cotización dice que sí, pero el indicador dice que no. La cotización nos está engañando. De forma agresiva, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior con la cotización de la USD. Vamos a ver cómo de una forma directa de mercado seguimos la cotización de libra dólar en esta temporalidad de una hora. Tenemos un máximo y bueno, a quienes les guste operar las divergencias, lo que tienen que esperar cuando se produce un nuevo máximo, evidentemente, es que el indicador se quede retrasado. Para ello vamos a vigilar, al mismo tiempo que pasamos el indicador, vamos a vigilar el indicador y las velas. Ahí tenemos el nuevo máximo que nos marca la cotización, por poquito, pero es un nuevo máximo, y vemos como el indicador también nos marca un máximo, es decir, aquí no hay divergencia. No hay divergencia porque los dos están en máximo. Si queremos trabajar una divergencia, tenemos que esperar a que nos aparezcan otros nuevos máximos y que el indicador nos quede retrasado. De momento no hay ningún nuevo máximo, el indicador está retrasado, pero no hay ningún nuevo máximo y en estos momentos, como vemos, se nos produce este nuevo máximo. Máximo anterior, donde el indicador queda retrasado y de una forma agresiva, si quisiéramos entrar al mercado, podríamos hacerlo en venta. Estamos entrando en contra de tendencia, que no se debe. Estamos entrando en contra del movimiento iniciado, que tampoco se debe. Simplemente porque nos dice un indicador que aquí hay una divergencia. Repito, por eso se le denomina, por eso se le llama forma agresiva. La forma agresiva, repito, no es óptima para cualquier perfil de operador. No es óptima para cualquier temporalidad gráfica. En temporalidades un poquito mayores, en 30 minutos, una hora o cuatro horas, ¿de acuerdo? Donde la operativa es un poco más tranquila, nos va a dar más tiempo a verla. En temporalidad de 5 minutos, de 3 o de 15 minutos, va a ser un poquito más complicado operar de la forma agresiva. Tenemos la divergencia y si queremos entrar de una forma confirmada, que es la forma lógica y la forma donde nosotros nos vamos a sentir más cómodos, necesitamos que nos aparezca la primera vela bajista de confirmación y el indicador técnico también quede en dirección bajista, como podemos apreciar en la imagen. Vela bajista, indicador bajista, divergencia clara, como podemos ver en la imagen, una divergencia muy clara. El indicador gira hacia el sur, la cotización sigue hacia el norte. Divergencia en una temporalidad de una hora, en la cotización del libra dólar. Divergencia, como vemos, que ha tardado más en producirse que las que hemos visto anteriormente. Una divergencia puede darse muy rápidamente en la segunda, en la tercera vela, después del máximo anterior, o puede tardar, como aquí hemos visto, puede tardar 10 o 12 velas. ¿De acuerdo? Es decir, divergencia cuando la cotización oscila al norte y el indicador oscila hacia el sur. Bien, vamos a ver otra divergencia. Vamos a ir al eurodólar y vamos a ver también una divergencia en una temporalidad de una hora, ¿vale? Donde vamos a poder apreciar una divergencia alcista. Una divergencia alcista, donde podremos apreciar también, pues, precisamente que las divergencias nos van a dar oportunidades tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Es decir, vamos a tener oportunidades de entrada al mercado tanto en compra como en venta. En esta secuencia que estamos viendo, la cotización del euro dólar, que es un movimiento bajista donde el indicador nos plasma un mínimo y después nos deja otro mínimo secuencial inferior al anterior. Como podemos ver en la imagen, la divergencia es clara. Voy a colocarle una flecha por si visualmente hay alguna dificultad para ver esta divergencia. Creo que no, pero bueno, por si acaso, vemos cómo la flecha queda en presión bajista y vemos cómo el indicador nos dice lo contrario. ¿De acuerdo?
el indicador va hacia el norte y la cotización va hacia el sur. Realiza un nuevo mínimo y la cotización se nos da la vuelta buscando niveles superiores. El detonante, la divergencia del indicador, como podemos apreciar en la imagen, quitamos la flecha para que se vea dónde está claramente la entrada al mercado. Tenemos un nuevo mínimo, desde este mínimo de aquí, tenemos un nuevo mínimo secuencial donde el indicador nos lo marca y la entrada al mercado de una forma confirmada la realizaría en esta vela de aquí, alcista, como vemos, porque es la primera vela alcista con el indicador alcista. Primera vela alcista con el indicador alcista nos marcaría la divergencia y la confirmación. Aquí, evidentemente, como es una divergencia alcista, la entrada sería al cierre de la primera vela alcista que me denote ese giro en el movimiento de la cotización. Antes hemos visto dos ejemplos alcistas, pues bueno, este bajista para ver que las divergencias funcionan también con los movimientos bajistas, es decir, por la parte de abajo. Bien, vamos a pasar a otro punto dentro del mismo tema de las divergencias y vamos a aclarar también varios puntitos a tener en cuenta a la hora de utilizar una herramienta contratendencial. Debemos de tener en cuenta que estamos utilizando una herramienta contratendencial, ¿vale? Si nosotros utilizamos una herramienta contratendencial, como es esta, debemos de acompañar siempre a las direcciones generales. ¿Qué quiere decir que debemos de acompañar a las direcciones generales? Bueno, pues que si esta divergencia que estamos marcando aquí, que es una divergencia alcista, nosotros observamos la cotización del euro dólar de los últimos días y tenemos una secuencia alcista, es decir, se nos produce una divergencia alcista como esta. En una secuencia alcista, las probabilidades se nos multiplican por 2, es decir, estaremos sumando puntos y estaremos sumando probabilidades a nuestro favor. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una corrección bajista donde hay un indicador que nos marca una clara divergencia, pero además estamos entrando en una compra, estamos entrando a favor del movimiento iniciado de los días anteriores. Es decir, estamos entrando al mercado con mayores probabilidades de éxito. Esto se nos da aquí, pero si se fijan en la imagen, también se nos da aquí. Tenemos nuevos mínimos y después en los mínimos posteriores, que nos marca la divergencia, acompaña también al movimiento inicial, es decir, al movimiento general que nos está marcando la cotización. Siempre cuando operamos en los mercados cualquier producto de renta variable, si acompañamos a las fuerzas generales, nos va a ser más eficiente la operativa, evidentemente. Pero mucho más cuando estamos tratando y cuando estamos metiendo operaciones al mercado con estrategias contratendenciales. Porque, ¿qué es lo que aprovecha una estrategia contratendencial como es la de divergencias? Precisamente, aprovecha correcciones de los movimientos generales, aprovecha correcciones para tomar posiciones a favor del movimiento general. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos otra divergencia mínima, pero marca un nuevo mínimo y hay una pequeña divergencia. Si tomamos posiciones a favor de la dirección, tendremos más probabilidades de éxito en la operación que estamos abriendo. Es decir, que siempre que tratemos con estrategias contratendenciales, evidentemente nos van a ser más útiles si acompañamos a las direcciones generales. Direcciones generales, llámese si estamos trabajando en una hora, pues debemos de vigilar lo que está haciendo la cotización en la última semana. Si trabajamos en 5 minutos, debemos de vigilar lo que está haciendo en las últimas 24 horas, etcétera, etcétera. Tenemos que usar unas temporalidades de referencia para que estas herramientas nos sean de utilidad. Como he comentado al principio, el conocimiento del mercado tenemos que albergarlo.
porque una herramienta, esta o cualquier otra por sí sola, no nos va a sacar de apuros, es decir, no nos va a detallar ni nos va a dar entradas óptimas al mercado si no sabemos el producto que estamos operando, si no sabemos en qué sesión estamos operando o no sabemos qué toma de beneficios y qué stop de pérdidas debemos de aplicar en cada producto, en cada sesión, en cada horario operativo, en cada temporalidad que estemos utilizando y en cada condición de mercado. Las condiciones de mercado, como siempre, es la sangre que mueve las cotizaciones. Es decir, la condición de mercado debemos de conocerla y una condición de mercado del año 2015 en el euro dólar no tiene que ver nada con una condición de mercado del año 2014. Y debemos de ir adaptándonos. En el mercado debemos de ser dinámicos y debemos de adaptarnos a lo que el mercado nos dicta. El mercado nunca se va a adaptar a lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que adaptarnos al mercado. Y las herramientas operativas deben de ir dentro de una estructura estratégica que nosotros tengamos diseñada. Y esa estructura estratégica dentro de un sistema operativo y el sistema dentro de una configuración y de un plan de negocio acomodado a nuestro perfil de inversor. Cada uno de nosotros tenemos un perfil de inversor diferente y cada plan de negocio debe de ir acoplado a ese perfil de inversor diferente que tenemos. Y en último lugar, la herramienta técnica que nos ayude a tomar una decisión. Vamos a continuar con la cotización del euro dólar y vamos a ver una temporalidad de 30 minutos, vamos a ir a una temporalidad de 30 minutos y vamos a ver divergencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver unas divergencias también para observar cómo si nosotros acompañamos a lo que son los movimientos generales del mercado, si nosotros acompañamos a esas direcciones que nos están marcando las cotizaciones, siempre nos van a ser más efectivas estas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos una divergencia muy clara en la cotización del euro dólar, desde estos mínimos que nos marcan estas velas de aquí hasta este mínimo, como vemos, le ha dado un empujón, por usar un término vulgar, le ha dado otro empujón la cotización, pero observamos cómo el indicador se queda por encima. Es decir, la cotización ha golpeado, se nos ha quedado aquí, ha vuelto a golpear y, como vemos, se nos queda un poquito por encima, marcando una clara divergencia. Pero como en el ejemplo anterior, vemos cómo venimos de una secuencia alcista. Se nos genera una oportunidad de divergencia dentro de una presión alcista, siempre va a ser más efectiva que si nosotros nos empeñamos en operar divergencias que se nos puedan dar en una secuencia alcista en contra del movimiento del precio. Por ejemplo, aquí tenemos una divergencia. Si la observan, aquí hay una divergencia porque tenemos un máximo y luego un máximo ligeramente superior al anterior. El indicador, como podemos ver en la imagen, nos marca una clara divergencia que para un gráfico de 30 minutos más que suficiente el recorrido y una toma de utilidades perfecta, ¿de acuerdo? Con esta divergencia. Pero después vemos cómo la cotización toma su ritmo y toma su rumbo. Esta divergencia, que ha sido óptima para una operación de mercado con recorridos de más de 40 puntos, que para una temporalidad de 30 minutos es exagerado, ¿de acuerdo? Pero se podía haber quedado cortita, es decir, al entrar en contra del movimiento que viene de atrás, la cotización se podía haber quedado cortita y habernos fallado la operación. Pero sin embargo, si nosotros nos centramos en entrar al mercado con herramientas contratendenciales como esta, a favor del movimiento iniciado, siempre nos va a favorecer y siempre nos va a generar más oportunidades de entrada al mercado, nos va a generar comodidad a la hora de operar y nos va a generar tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos entrando a favor de un movimiento iniciado. Siempre que entremos a favor de un movimiento, recordemos que la base, los cimientos y la base del análisis técnico se apoyan precisamente en la tendencia, en el concepto de tendencia. Es decir, la corriente mayor se lleva a las corrientes pequeñas y de ahí tienen que partir
todas nuestras herramientas operativas y todas nuestras estrategias operativas del concepto de tendencia. Luego, pues conocer las distintas condiciones de mercado. Evidentemente, saber si una cotización tiene un movimiento definido alcista bajista, si una cotización tiene una condición de mercado de rango lateral o de rango con ligera inclinación alcista o bajista, en definitiva. Debemos de conocer y debemos de saber cuáles son las condiciones de mercado que nos puede presentar la cotización de un producto de renta variable para después poder aplicar la herramienta adecuada. Es decir, primero debemos de saber qué par de divisas estamos operando, después debemos de saber qué temporalidad estamos operando, qué sesión operativa estamos negociando, qué condición de mercado tiene esa cotización para después aplicar la herramienta. Primero es la lectura de mercado y después la herramienta. Nunca al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que por desgracia la mayoría de los operadores hacen lo contrario. Primero eligen la herramienta y la acomodan a cualquier condición de mercado. Así no vamos a ningún sitio. Es decir, primero lectura, conocimiento y precisión de mercado, comportamiento histórico de la cotización de ese producto que estamos operando. Y después, en último lugar, aplicamos las herramientas técnicas operativas en un plan estratégico, en un sistema operativo y en un plan de negocio general con las gestiones de capital, evidentemente, adaptadas a nuestro perfil de inversor. Recuerden, las gestiones de capital, cada operador debemos de tener nuestra gestión de capital. Una gestión de capital que puede ser muy óptima para mí, puede ser nefasta para la mayoría de ustedes. O viceversa, una gestión de capital que es muy buena para uno de ustedes, para mí puede ser nefasta. Y dentro de esta estructura de negocio, las herramientas son, por utilizar un término vulgar, el último mono de la feria. Y lo último que debemos de implementar a la hora de negociar en mercados de renta variable y a la hora de plantearnos una estrategia operativa. Bueno, por último, vamos a ver una divergencia que se produce en muy raras ocasiones. Yo la denomino divergencia oro. ¿Por qué la denomino divergencia oro? Bueno, pues porque se da en muy poquitas ocasiones. Y bueno, pues vamos a ver cómo se nos proporciona esta entrada al mercado. Para ello vamos a ver la cotización del libra dólar, nos vamos a ir a una temporalidad de 5 minutitos y vamos a ver esta divergencia, porque esta divergencia, repito, la llamamos divergencia oro porque se da en muy poquitas ocasiones, pero es muy efectiva. De ahí que pues, les vaya a detallar cómo se produce esta divergencia y cómo nos ayuda a entrar al mercado esta divergencia tan especial. Vamos a ver la cotización de libra dólar, como les estaba detallando, y vamos a ver en qué consiste esta divergencia que la llamamos divergencia tipo oro. Si nosotros observamos en este movimiento alcista de la cotización libra dólar, ¿de acuerdo? El indicador, como podemos apreciar en la imagen desde este máximo de aquí, primero se nos ralentiza. Primero se nos ralentiza hasta aquí y luego ya nos marca una clara divergencia. Una divergencia que la estaríamos tomando aquí como divergencia. ¿Qué es lo que sucede en el tramo siguiente? ¿Y por qué llamamos a esta divergencia serie oro? Muy sencillo, la llamamos serie oro porque si nos fijamos en la imagen, esta vela tiene un impulso alcista. Sin embargo, el indicador, si ustedes se fijan por la parte de abajo, cuando la vela tiene el último impulso alcista, el indicador ya está en presión bajista. Es decir, que el indicador está ya mostrando debilidad antes de que la cotización marque sentimiento de debilidad. De ahí que esta divergencia la llamemos, la,
denominemos serie euro, porque nos marca un nuevo máximo cuando el indicador está en presión bajista. No solamente marca divergencia desde los máximos anteriores, sino que además está en presión bajista. No es muy fácil de ver este tipo de divergencias, pero como pueden ver en la imagen, es muy efectivo. De ahí que haya querido plasmarla para finalizar esta exposición dedicada al tema de las divergencias, una herramienta más que a ustedes les será útil si conocen y albergan los conocimientos suficientes para operar en el mercado. Si no albergan los conocimientos suficientes, ni esta ni ninguna otra herramienta, evidentemente, les será de utilidad. Primero, conocimiento exhaustivo de mercado, conocimiento de los productos que operamos, conocimiento de condiciones de mercado y, en último lugar, herramientas operativas. A continuación, atenderé sus dudas o sus preguntas. Mientras tanto, les paso el link de nuestra página web. 25 años de experiencia avalan nuestra profesionalidad. Si necesitan planes de enseñanza personalizados a sus perfiles de inversor, planes de negocio personalizados con su perfil de inversor, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Moderador, por favor, ¿me puede decir el tiempo que nos queda para la exposición? Si nos queda tiempo para contestar alguna duda, alguna pregunta, si tenemos que cerrar, por favor. Nos quedan 3 minutos. Bueno, pues 3 minutitos realmente nos va a dar poquito tiempo a contestar preguntas. Lo siento, pero bueno, el horario es el horario y debemos de cumplirlo. Vamos con una pregunta, que no nos va a dar tiempo a contestar más preguntas. Rafael Campo nos dice, Jesús, una pregunta. ¿La línea morada del momentum qué es? La línea morada es una... La línea morada, la que va por el centro, es una línea que viene implementada con el indicador para tomar otras decisiones de entrada al mercado cuando la cruza al alza o a la baja, ¿vale? Pero no es el tema de la sesión de hoy. El tema era las divergencias, ¿de acuerdo? Léete, de todas maneras, la explicación de este indicador viene en cualquier plataforma que tenga el indicador este el momento, ¿vale? Entonces, bueno, léetelo, pero no es ni más ni menos que es el nivel cero, donde se toman decisiones de entrada y mercado. Nosotros no lo utilizamos. Realmente yo no la he eliminado, pero generalmente en mi plan estratégico la tengo eliminada, la línea horizontal, es decir, dejo solamente lo que es el indicador sin la línea horizontal. Espero haber aclarado tu duda. Si tienes alguna duda más, Rafael, pues la conectas. ¿Que cómo se sabe que el máximo es en esa vela y no en la anterior? Se sabe porque la vela te lo va marcando, es decir, un máximo anterior es cuando hay un máximo anterior, no hay nada más que rascar, es decir, si hay un máximo superior, tenemos un máximo superior y si el indicador se queda retrasado, tenemos la divergencia confirmada, ni más ni menos, así de sencillo. Fernando nos dice que si esta estrategia útil para cualquier producto financiero. Sí, Fernando, como ya he comentado en varias ocasiones, es útil, pero debes de conocer el producto que estás operando. Es decir, si queremos operar, por ejemplo, el DAX etra alemán, vale, ¿podemos operarlo con divergencia? Sí, pero tenemos que estudiarlo. Debemos de saber en qué temporalidades se generan las mejores divergencias. Si es en 5 minutos, si es en 30 minutos, si es en 15, ¿de acuerdo? Debemos de conocer los recorridos que realiza el DAX etra todos los días. Si operamos en el intradía o si operamos en el intrasemana, debemos de tener hechos nuestros estudios. Sin estudios previos de producto no hay herramienta que funcione. Sin conocimiento del producto no hay herramienta que funcione. Una herramienta es simplemente eso, una herramienta. Fernando, para Fernando y todos los demás asistentes, no pensemos en ningún momento, como decía al principio de la grabación, que una herramienta nos va a dar la pócima mágica para operar en el mercado. La operativa y la negociación en renta variable es muy compleja, muy difícil de sacarle un rendimiento. Nosotros llevamos un cuarto de siglo y todos los días, por usar un término vulgar, tenemos que sudar la camiseta para sacarle un rendimiento anual. Es muy complicado, si no todo el mundo se dedicaría a esto, señores y señoras. Entonces, esa complicación viene del conocimiento real de mercado. Las herramientas, lo último que se debe de implementar. Las divergencias es una herramienta útil, Fernando, pero tienes que conocer el producto que estás operando.
sea el Daxetra, sea el eurodólar, sea el IBEX 35, sea el oro, el petróleo o la cotización de cualquier otro producto. Divergencias se dan en cualquier producto, pero hay que buscarlas, hay que saber interpretarlas y, sobre todo, debemos de saber qué stop de pérdidas y qué límite de beneficios permite colocar esa cotización en esa temporalidad. No es lo mismo el eurodólar, una colocación de stop de pérdidas y de límite de beneficios en el eurodólar que en el libra yen o en el DAX alemán. O sea, no tiene nada que ver una temporalidad de 5 minutos en el DAX que en el eurodólar que en el libra yen. Sí, es una temporalidad de 5 minutos, pero la colocación de stop debe de acomodarse a la condición y a la personalidad del producto. No pensemos que por trabajar una temporalidad igual vamos a poder colocar el stop de pérdidas o el límite de beneficios a la misma distancia de puntos, ni mucho menos. Y sobre todo saber colocar bien esas barreras, ese stop de pérdidas y ese límite de beneficios. Espero haber contestado tu pregunta, Fernando. Sí, Óscar, ya he contestado a tu pregunta. Efectivamente, las divergencias se dan tanto en precios máximos como en precios mínimos. Gerson, gracias a ti por estar aquí. Gracias a todos. Bueno, parece que estamos ya cerrando la sesión. Nos dicen que tenemos que terminar. Pues bueno, tenemos que terminar. FX Street, su espacio. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio en la tarde de hoy europea. Gracias a todos los asistentes. Lo dicho, en Forex Índices estamos para atenderles con la profesionalidad y la experiencia que nos caracteriza en los mercados de renta variable. Cualquier duda, no se lo piensen dos veces y pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Mañana, como siempre, a primera hora de la mañana, ya estaremos en nuestra sala de trading de Forex Índices y con nuestros formatos de vídeo a primera hora de la sesión asiática. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias a FX Street. Buen negocio y hasta mañana.